esa denuncia dieron nombre de funcionarios y explicaron que cerca de 33 alcaldes o han sido comprados o están en proceso de ser chantajeados, se le ofrecen obras, se le ofrecen recursos y luego se le plantea que si no pasan al PRM no reciben esas ayudas de parte del gobierno. Esta denuncia ya está hecha. Lo que procedería en un país democrático es que el presidente de la República, que ha dicho que es un hombre transparente, le ordene al Ministerio Público, que él ha dicho que es un Ministerio Público independiente, que realice una investigación con los funcionarios que se están mencionando, con los alcaldes que han pasado al PRM, para determinar la veracidad o no de esa denuncia. El presidente está emplazado por la sociedad dominicana para ordenar que se haga esa investigación. Si el presidente de la República, en un hecho que es público, no hace absolutamente nada, entonces lo que estaría haciendo es dándole luz verde a los funcionarios de su gobierno para que, utilizando los fondos públicos, que no son fondos del PRM, se utilicen para comprar líderes de otros partidos políticos. Ese es un sistema que daña la democracia. Ese es un sistema dañino para la democracia dominicana. Pero sobre todo, es un sistema deshonesto y un sistema corrupto. El presidente, que siempre ha enarbolado su honestidad y la transparencia, y que nosotros nunca hemos puesto en duda, ahora tiene que demostrar que desde el gobierno los fondos públicos no se están usando para comprar alcaldes. Pero todo indica por las acciones que están ejecutando algunos funcionarios, que él no podrá desmentir la denuncia que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana a través del bloque de diputados.